Misiones, Argentina y el mundo, hay muchas especies de flora y fauna que están en peligro de extinción. Garantizar la protección a través de acciones concretas es una tarea indispensable. Eso es parte de lo que se realiza en el Parque Ecológico El Puma, junto a varias actividades que tienen como único fin proteger la biodiversidad. El Parque Ecológico El Puma es un área natural con categoría de reserva de usos múltiples. Está ubicado en Candelaria y es dependiente del Ministerio de Ecología. Consta de tres áreas: un vivero de especies nativas, una estación de hidrobiología y piscicultura y un centro de rehabilitación que comienza a funcionar en el 2002 y debe su nombre al puma por ser el primer animal en ingresar. Esta área es un centro de rehabilitación cuya misión es rescatar a los animales que llegan al parque a veces muy mal heridos, atropellados. Otras veces son entregados de manera voluntaria por las personas que los tenían como mascotas. Y una vez que son recuperados, se devuelven a su hábitat. Y los que no pueden volver a su hábitat quedan en el parque como embajadores de educación ambiental. Es decir, el parque en general, los objetivos son reproducción, rehabilitación, investigación, educación ambiental y turismo recreativo. Además, se desarrollan numerosas investigaciones con otras entidades como el INTA, el Agro, Yaciretá, la UNAM. Por ejemplo, desde el vivero, actualmente estamos trabajando muy bien con otras entidades, intercambiando información, semillas, siempre apuntando a mejorar nuestra calidad y cantidad de producción. Además, tratamos que desde el parque se aporte a todos aquellos trabajos que tienen la misión de recuperar la selva, ya sea aportando plantines a los municipios, participando en plantaciones, restaurando selvas ribereñas. Es decir, se trata de que el parque dé un paso más, no solamente en lo que es la conservación, sino también en la recuperación, porque el daño ya está hecho y ahora hay que tratar de revertirlo. La estación de piscicultura fue creada en 2007 con un convenio con la entidad binacional Yaciretá y el Ministerio de Ecología para la producción de peces, y tenemos dos objetivos. Uno es la liberación al río y otra es la entrega de juveniles de peces nativos a los productores de la provincia de Misiones. La idea es que el productor tenga un animal, un producto de buena calidad, de buena genética, como se dice ahora, y que sean animales que tengan un buen crecimiento en poco tiempo. Nosotros trabajamos con animales salvajes en la mayoría. La idea es justamente trabajar con animales salvajes porque teníamos el objetivo de la liberación al río, que es uno de los planteamientos que tenía la entidad binacional. En los últimos tiempos esa actividad solo la estamos utilizando como una herramienta de educación ambiental para los concursos de pesca, y se liberan cantidades muy chicas, pero es solo para mostrar que los peces pueden llegar a ser liberados en condiciones cuando tenemos genéticamente aceptables para ser liberados al río. Para eso, nosotros primero hicimos los estudios cromosómicos de todos los peces que tenemos acá, y a partir de eso hablamos con la gente del INTA Monte Carlo, la gente del Ministerio del Agro, la gente del INTA Castelar. Ahora también entra la parte, un laboratorio de CONICET de Santa Fe, también están participando, y lo que se está buscando es analizar la variabilidad genética de nuestros peces, evitar problemas a futuro en futuras reproducciones. Para esto nosotros tenemos un sistema de chipeado. A cada reproductor se le chipea, tiene un número. A ese reproductor se toma un pedacito de aleta para tener el ADN, se manda a Castelar y ellos se encargan de hacernos los análisis de todo lo que pueda llegar a ver o no de variabilidad genética en nuestro plantel de reproductores. Nosotros tenemos un total de alrededor de entre 400 y 500 productores, que son generalmente nuestros clientes que vienen a buscar peces de acá. También han venido de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Corrientes a buscar, pero fueron casos muy especiales que vinieron a buscar y buscaron ya alevines, que era para ellos más fácil el traslado.
Generalmente nosotros no trabajamos en educación ambiental acá, en la estación de piscicultura, por una cuestión de seguridad. Sí, vamos a los torneos de pesca y ahí sí llevamos folletos, llevamos una serie de afiches y cuestiones así que ayudan a concientizar principalmente en el tema de pesca y predación. También en la estación nosotros trabajamos un poco con los pescadores, ¿sí? Y adquirimos reproductores con reproductores vivos. Entonces también los ayudamos económicamente a ellos, comprándoles los reproductores. Y de esa forma también se evita un poco la predación que hay